Como cada semana, nos detenemos a reflexionar acerca de San José, dado que estamos celebrando el año de San José en la Iglesia Católica. Esto para celebrar 150 años de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En estas últimas semanas hemos estado dando lectura a la carta encíclica Quamquam Pluries del Papa León XIII acerca de la devoción de San José, y precisamente en la emisión anterior leímos la explicación del Papa León XIII acerca de la razón por la cual José debe ser considerado especial patrono de la Iglesia. Continuamos con la lectura de esta interesante carta encíclica y veremos de qué manera el Papa León XIII establece un vínculo entre José, el del Antiguo Testamento, José el Soñador, y San José. Esto escribió el Papa León XIII. Ustedes comprenden bien, venerables hermanos, que estas consideraciones acerca del patronazgo de José sobre la Iglesia se encuentran confirmadas por la opinión sostenida por un gran número de los padres y que la Sagrada Liturgia reafirma. Que el José de los tiempos antiguos, hijo del patriarca Jacob, era tipo de San José, y el primero, por su gloria, prefiguró la grandeza del futuro custodio de la Sagrada Familia. Y ciertamente, más allá del hecho de haber recibido el mismo nombre, un punto cuya relevancia no ha sido jamás negada, ustedes conocen bien las semejanzas que existen entre ellos, principalmente que el primer José se ganó el favor y la especial benevolencia de su maestro, y que gracias a la administración de José, su familia alcanzó la prosperidad y la riqueza, que, todavía más importante, presidió sobre el reino con gran poder, y en un momento en que las cosechas fracasaron, proveyó por todas las necesidades de los egipcios con tanta sabiduría que el rey decretó para él el título de Salvador del mundo. Por eso es que podemos prefigurar al nuevo en el antiguo patriarca, y así como el primero fue causa de la prosperidad de los intereses domésticos de su amo, y a la vez brindó grandes servicios al reino entero, así también el segundo José, destinado a ser el custodio de la religión cristiana, debe ser tenido como el protector y el defensor de la Iglesia, que es verdaderamente la casa del Señor y el reino de Dios en la tierra. Estas son las razones por las que los hombres de todo tipo y nación han de acercarse a la confianza y tutela del bienaventurado José. Los padres de familia encuentran en José la mejor personificación de la paternal solicitud y vigilancia. Los esposos, un perfecto ejemplo de amor, de paz, de fidelidad conyugal. Las vírgenes, a la vez, encuentran en él el modelo y protector de la integridad virginal. Los nobles de nacimiento aprenderán de José cómo custodiar su dignidad incluso en las desgracias. Los ricos entenderán por sus lecciones cuáles son los bienes que han de ser deseados y obtenidos con el precio de su trabajo. En cuanto a los trabajadores, artesanos y personas de menor grado, su recurso a San José es un derecho especial y su ejemplo está para su particular imitación. Pues José, de sangre real, unido en matrimonio a la más grande y santa de las mujeres, considerado el padre del Hijo de Dios, pasó su vida trabajando y ganó con la fatiga del artesano el necesario sostén para su familia. Es entonces cierto que la condición de los más humildes no tiene en sí nada de vergonzoso, y el trabajo del obrero no solo no es deshonroso, sino que si lleva unida así la virtud, puede ser singularmente ennoblecido. José, contento con sus pocas posesiones, pasó las pruebas que acompañan a una fortuna tan escasa con magnanimidad, imitando a su hijo, quien, habiendo tomado la forma de siervo, siendo el señor de la vida, se sometió a sí mismo por su propia y libre voluntad al despojo y a la pérdida de todo. Por medio de estas consideraciones, los pobres y aquellos que viven con el trabajo de sus manos han de ser de buen corazón y aprender a ser justos. Si ganan el derecho de dejar la pobreza y adquirir un mejor nivel por medios legítimos, que la razón y la justicia los sostengan para cambiar el orden establecido, en primera instancia para ellos por la providencia de Dios. Pero el recurso a la fuerza y a las querellas por caminos de sedición para obtener tales fines son locuras que solo agravan el mal que intentan suprimir.
que los pobres entonces, si han de ser sabios, no confíen en las promesas de los hombres sediciosos, sino más bien en el ejemplo y patrocinio del bienaventurado José y en la maternal caridad de la Iglesia, que cada día tiene mayor compasión de ellos. Es así que el Papa León XIII, en su encíclica Quamquam Pluries, nos hace ver de qué manera todos podemos beneficiarnos de guardar una devoción a San José. Vale la pena tenerlo en cuenta y en este año de San José seguir cultivando esta relación personal con este gran santo, padre del Hijo de Dios, esposo de María Santísima, y para nosotros, en la condición de vida que nos encontremos, un modelo seguro de vida cristiana. La próxima semana concluiremos la lectura de esta encíclica Quamquam Pluries del Papa León XIII. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.